Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Alan Wake. Y vamos a continuar donde lo dejamos desde el viernes pasado, puede ser, o jueves, una cosa así. Está por ahí, ¿no? No me acuerdo. ¡Yeah, Sergio! Buenas tardes. ¡Yeah, Belesilla! Buenas tardes. Me alegro de veros a los dos. Jolín, habéis entrado a la par casi. Increíble. Se agradece. Sí, viernes fue. Gracias, Sergio, por confirmarme. Perfecto. Pues nada, vamos allá, vamos a continuar con la historia. Nos vamos ya de aquí. Yo, de hecho, quería, antes de nada, comprobar con Alan si continuaba la historia, pero va, vamos a seguir con Saga y ya está. ¿Estamos? Estamos, ya lo tengo todo. Ya estoy lista para ir a Cauldron Lake. Pongamos en marcha el plan. Bien, vamos allá, te apoyamos. ¿Qué necesitas de nosotros? Iré a Cauldron Lake con el chasqueador. Scratch intentará ir por ti, Anderson. Uy, no te raro, espérate. Esfuerzos. Imagino que será imposible convencerte de que no vengas, Casey. ¿Este vez se puede llevar ese sistema de iluminación al lago? Dalo por hecho. Así que bien por ahí. Y llevaremos la unidad de contención móvil, diseñada para entidades como Scratch. ¿Y esta obra de arte, Anderson? ¿Qué finalidad tiene? Haré algunas llamadas de camino. Nos reuniremos en Cauldron Lake. El verdadero malo. Pobre Alan. Thor, necesito All Gods of Asgard. Necesito una canción muy especial. ¡Vamos! Autobús de la Gira cargado y despedidas hechas. ¡Listos para echarnos a la carretera! ¡Como en los viejos tiempos, nena! Ya te lo esperabas, ¿eh? Normal. Necesito una canción sobre Alan Wake que hable sobre sacarlo del lugar oscuro. Un escritor. Un lago de oscuridad. Llevarlo a la luz. ¡Se escribe a sí misma! Me encanta. Ojalá conserven su magia. Va a ser la hostia. ¡Va a ser la hostia! Quiero verlo. Joder, qué emocionante. Voy a mirar lo de Alan, porque tengo curiosidad. ¿Y este motero? Ah, no, no es un motero, vale, es un cualquiera. Hay una sombra aquí flotando, ¿qué es esto? Qué parra. ¿Se abrirá la puerta esta? ¿Cómo se abrirá la puerta? Aquí no hay nada, solo hay oscuridad. Uy, la gente está como Está rara, ¿no? vacío. A puñetazos se abre todo. Tal cual. Nada, pero no me va a dar tie no me va a dar hoy. Tendría que terminarlo mañana. No puedo pasar. Que a todo esto, sigo con el mismo de marcar todo, pero sí, voy bien. No tengo balas. Estoy bastante pobre. No me deja, no me deja, vale, ya está, a ver. Vale, dice que ya no es posible. La cosa es... No lo sé. No quiero. Sí, este viernes toca hacer la ley, Sergio, sí. Por eso digo, a ver si hoy y mañana me acabo el juego. Porque es que si no... El viernes va a ser terrible. A ver, podría grabar, pero no lo voy a hacer por la noche del jueves. Cógelo. ¡Yeah, Albertus! Me alegro de verte. Cógelo. David. David, soy yo. ¿Dónde te has...? Basta. Por una vez, escucha. Me dejaste. Te llevaste a mi hija lejos de mí y la dejaste. Ha muerto por tu culpa. Ya no quiero volver a oír jamás tu voz. No vuelvas a llamarme. David, Dios mío. Empeora. Se extiende. Se me acaba el tiempo. ¿Sí?
Albertus, bueno, Alberto, una pregunta. No sé si sigues por ahí. En base a lo de la historia de Alan y Saga. ¡Yeah, Alex! Buenas tardes. Bueno, no sé si sigue por ahí Alberto, pues para preguntarle sobre lo de Alan y Saga, porque no sé si con Alan luego me deja continuar, porque no he terminado todas las historias. Ah, ¿estás? Vale, a ver, no he terminado todas las historias con Alan. Me ponía el punto de no retorno. ¿Lo he hecho bien? ¿O tenía que volver con Alan a ver si me dejaba? ¿O es que tengo que seguir con Saga y luego ya continúa? Es que se me había preguntarte eso antes. ¿Tengo algo? Ah, estás en el grupo. Vale, vale. Ya, es que justo me he ido. Oh, habrá que ir al lago, ¿no? Mira, luego tengo aquí una conversación. Pua, si tengo que ir hasta allí. Nada, pues eso, que saber si... ¡Ah! ¡Qué cabrones! Espérate, no. ¿Qué cabrones? Sí, qué cabrones. Ah, vale. Pero entonces, si yo me hubiese ido antes del punto de no retorno con Alan, ¿me hubiese continuado? O sea, ¿me hubiese dejado continuar ahí? No, ¿no? O sea, porque el siguiente paso que me decía era que tenía que usar lo de la caja, la estatua esa que salía de la esposa de Alan. Y entonces aparecía la estatua eso y dejabas las fotos y no sé qué más. Ya vamos con sí. Las luces, Anderson. ¿Dónde las quieres? Ponedlas en la orilla, hay que estar listos si Scratch aparece. Estaremos listos. Corto. Lo sé, Alex, lo sé. Lo sé, Alex, porque lo he actualizado todo hoy. Genshin Impact, la Play y el Stellar Blade. Ah, vale, queda igual, ¿no? Vale, perfecto. Vale, vale. No, era por saber si había ahí algo que se haya bugueado. En plan, no sé. Espero que no. Que todo sea lineal, lo que me falta, quiero decir. Seguro que son Thor y Odin. Debería comprobarlo. ¡Lena! ¡Ya casi llegamos! ¡Odin ha atropellado a cuatro siervos de la oscuridad! ¡El bus es nuestro, maldito! Quiero que os reunáis conmigo en la orilla. ¿La canción está lista? ¡Casi! ¡Odin tiene un estribillo brutal! ¡Eh! ¡Árbol! ¡Árbol! ¿Qué árbol? ¡No hay árboles en la canción! ¿Quién coño pone un árbol en medio de la carretera? ¡No es una carretera! ¡Conduce ¡Ala! Con cuidado, abuelo! ¡Tú pisa a fondo, hermano! ¡A toda velocidad! ¡Sí! Me encanta. Qué bien se lo pasa a los puñeteros viejos, tío. ¡Hala! ¡Se han llevado una puerta! ¿Qué así cojones? Conducen los reyes del metal. Molaría poder acceder a esta zona, pero sé que no se puede. ¿No era mejor? Ah, no, porque está cortado. Iba a decir de ir por aquí, pero no. Me obliga a ir por ahí. No respetan nada. ¡Se viene temazo! ¡Lo sabía! ¡Buah, chaval! ¡Tremendo! 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 Los viejos son la caña, Sergio, tío. Son la hostia, a mí me encantan. Solo que me dan la vida en este juego. En este y en el anterior. Está todo cortado, vamos. Te está diciendo por dónde ir, básicamente. ¿Qué hace ese? La mezcla, Blightfall. ¡Au! Qué bajada de frames, tú. Las luces y la gente de contención están listas. Genial. ¿Thor y Odin han llegado ya? Las dos leyendas de Thor han llegado y han traído licor casero. Qué bien me cae. Menudos papeles. Quería saber qué artes teníamos pensado emplear. Pues ya lo ves, a ellos. Llegaré enseguida. Me encanta. O sea, se viene momentazo, es que lo veo venir. ¿Qué tal?
¿Hola? ¿Por qué no se muere? Sí, seguro, tiene pinta. Prisa y la corriente va y viene. Tu compañero intentará que no falle. No soy mecánico, joder. Ojalá vuestro manitas estuviera aquí. Vale. A ver, vamos a mirar el tablero. La gran manzana es un océano de oscuridad. Me voy a bucear. Nota de mi editor. El tiempo verbal no es correcto. Atrapado en un bucle. Mis amigos lo conocerán cuando yo no esté. La canción de Tori Odin es la mejor opción para sacar a Wake del lugar oscuro. Scratch vendrá a por nosotros. Debemos proteger a nuestros artistas. Pero hay algunos que no se quedan completados. No sé, esto es un poco raro. Vale, venga, va, al lío. Bueno, antes de darle, si me acerco a ellos, ¿qué pasa? No me deja, ¿no? Joder, se han puesto aquí de todo. Como en los viejos tiempos, hermano. Heavy metal contra las fuerzas de la oscuridad. Me encanta, ¿eh? Abuelo, tú avísame cuando la canción esté lista y yo usaré el chasqueador para traer a Wake. Dale, Uy, qué corte. Hola, Coldron Lake. Contra toda una mafia. Es un placer ver tantos agentes federales presentes. Preparaos para una experiencia de magia negra que os sacudirá el alma y la mente. Este tema está dedicado a nuestro escritor torturado preferido. Que sus acordes te hagan salir de la oscuridad. Se llama Dark Ocean Summoning. ¡Dios! Estás haciendo quedar mal delante de Saga, tío. ¡Probemos otro! Hombre, a ver, es normal, está viejo, ¿eh? El pobre... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Guau! ¡Qué guapo! No paran de producirse delitos paranormales por todas partes. Es una puta pasada, me voy a hacer una camiseta. El espectáculo atrae a las masas. ¡Qué guapo, tú! ¡Vienen poseídos! ¡Qué corte de rollo! Mira, le he hecho una esquiva perfecta. Anderson, atenta. ¿Te mueres? Gracias. Tal cual, ¿eh? ¿Cómo malgastar? Los tengo.
Vale, he fallado. ¡Tienes más poseídos! Y ahora esto se ha bugueado. Tía, es que la música está guapa, ¿eh? Ahora no paro de hacer esquives perfectos, tío. ¿Esto qué es? No, una de las de agua, no. Mola que te cagas, lo malo es que no veo una puta mierda. Dios, que te mazo. Voy a comer golpes. Vale, espérate, es que quería coger las estas, no he podido. Porque no me he puesto acceso rápido a los estos. ¡No! Es que no esperaba que me quitara toda la vida. Vale, a ver, espera. Pero es que mola que te cagas, ¿eh? Lo que han hecho ahí. Los expondré a la luz. Que mira todo lo que aparece por ahí. Ah, la caja de zapatos, vale. ¡Ué! ¿A dónde vas? Yes, qué guapo. Anderson viene en problemas. Esto es máxima dificultad, tiene que ser un poco locura. Joder. Sí, sí, ha sido. He hecho un montón de esquives perfectos, ahora no paran de salir. La música está guapísima, tío. Por alguna razón, tengo los auriculares al 100, pero no lo he puesto tan alto. Qué raro. ¿Qué ha pasado ahí? Eso ha sido raro. Es que va perfecta, vamos. Ahora no paran de salirme. ¡Hala, hala, hala! Anderson tiene problemas.
que se muere. Ya, 52 balas de escopeta de repente. Intenta detener la canción. ¡Dias! ¡Todas las balas! Toma, rock and roll. ¡Qué guapo! No sé qué ha pasado, pero ha estado guapo. Y ahí viene. Demasiadas, Sergio, yo me estoy volviendo loco. ¡Eso es! ¿Está Alan ahí? Joder, ha molado que te cagas, ¿eh? La música estaba guapísima. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ido mal? Arte para traerlo. Y el chasqueador para hacerlo real. Ah. Entonces, ¿dónde coño está? Vale, ahora hay que ir al pasado. Vale, vale. Ahora vamos a ver. Pero se buguea mucho, ¿eh? Ha habido momentos que se ha bugueado. Había tantas cosas en medio, tantas luces y demás, que se ha bugueado. Entonces, torre del Parlamento. Si no hubiese avanzado, había vuelto. No te deja avanzar hasta que tal. Ah, bueno, los bugs visuales. No sé ni qué he dicho. No sé dónde están las últimas palabras de poder, la verdad. Es la sirenita bajo del mar. Me falta un inventario con Alan. Alberto, ¿eso se consigue más adelante o me lo he dejado? Uy, ¿qué le pasa a este lugar? Está en la mierda. Había estado allí muchas veces. No sabía cuántas. Entonces parecía distinto. Mi última oportunidad, si no era demasiado tarde ya. Ah, es verdad, con la palabra de poder. ¿Sabes si me falta alguna palabra de poder? Es más adelante. Porque ya lo he sacado todo. Mira, 10 de 10, 8 de 8, 9 de 9, 6 de 6, 12 de 14. Aquí me ha faltado viaje de escritor 1, documental de Alice, me han faltado 2. Y me ha faltado un anuncio más. No, hombre, no. Si ya está todo sacado. A mala siempre puedo cargar partida. Uy, se ha oscurecido ahí. No, no lo tengo. ¿El de las palabras de poder? ¿O sí? Es que no da para tener todas las palabras de poder, ¿no? Porque si eso es así, a lo mejor sí lo tengo y no me he dado cuenta. ¿Qué coño? ¿Capítulo 9 ya? Que me he perdido. Allí ya no vivía nadie. ¿Había llegado tarde? Ir a la sala de escritura. Ah, no te da para todas las mejoras, vale.
estaba Scratch, escribiendo su historia de terror. Estaba a tiempo de detenerlo. Tenía que entrar. Vale, un momento. ¿Por qué lo oigo tan raro? Es que lo oigo como muy, muy bajo. Qué raro. O sea, es como que los auriculares no están haciendo su función, porque lo oigo como normal. Como si... si subir el volumen no sirviera de nada. Es como si se hubiese desconfigurado esto, no sé. Lo domina, ya no lo soporto más. Lo he intentado. Pero no. No puedo. He tomado una decisión. Muy pocos lo entenderéis. Me llaman artista, pero eso me da igual. Quería mostrarle al mundo lo que veía. Ya no puedo seguir así. Es hora de cambiar de perspectiva. Hacer de la fotógrafa el sujeto. Hacer arte del artista. Qué agresivo, Sergio. Se suicidó poco después de finalizar su trabajo en el lugar oscuro. Le echaremos mucho de menos, pero seguirá viviendo a través de su arte. Lo que viene ahora son sus últimas fotografías. Ah, vale, Alice Wake. No Alan Wake. ¿Se suicida? ¿Ali se suicida? Alice estaba muerta. Scratch la torturó hasta que no pudo soportarlo más. Hasta que se derrumbó. Y todo ese tiempo, ella pensó que era yo. Scratch seguía aquí. Aún no había escapado del lugar oscuro. Estaba tachando mis cambios del regreso. ¡No! Pero... ¿ese no era Scratch? Se ha matado a sí mismo. Entonces él es... ¿qué? No entiendo nada. Ahora sí me he perdido. Lo había visto antes. Este no era Scratch. Era yo. Atrapado en un bucle. Había dejado de intentar corregir el manuscrito. Yo atormentaba a Alice. Siempre había sido yo. Yo la maté.
Yo diría que sí, es un poco suicidio. Entonces la oscuridad le poseyó. Vale, ahora lo entiendo. Este es el ritual para mostrarte el camino. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. O sea, que Alan era Scratch en todo momento, contra sí mismo, digo, y luego se dejó poseer. O sea, la oscuridad le poseyó. Encontrar una salida, trofeo. Capítulo 9. No sé, siento que me he saltado capítulos de la nada. No sé, es todo muy, muy rápido. A ver, es que no me queda claro que Alan sea el malo. Pero el bucle de la oscuridad... Trajimos a Wake de vuelta del lugar oscuro, con la canción y el chasqueador. Pero no llegó aquí. Apareció en la orilla después de que me enfrentase a Nightingale. Ah, vale. Entonces sí que era Alan en todo momento. ¿Estás bien? ¡No! ¡Por mi culpa! ¡Salió con mi rostro! ¡Scratch! Encontré a Wake justo aquí. Él apareció gracias a esto. La invocación. Ese era Wake. Scratch nunca fingió ser Wake. Son la misma persona. ¡Está aquí! ¡Scratch! ¡Cuidado, Anderson! Steven, Scratch es Wake, influido por la presencia oscura. Quiere el chasqueador. Plan B. Yo lo atraeré a la celda. Una vez dentro, cierra y alúmbralo con todo. Vale, vale, vale. Vale. Lo han explicado, lo han explicado. Es la oscuridad, o sea, Scratch... Es eso, pero entonces lo del bucle sí que me raya. Entonces, Alice sí que... Yo pensaba que era Scratch en todo momento, pero es que lo del bucle no queda claro. Por eso me rayé. Me encanta. ¿Es manteniendo pulsado o es...? No entiendo. Espérate, pues se está volviendo loco. Ya, 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 sí, sí, es lo que intento. Dale donde duele, muchacha. Es como que lo tengo que mover y alumbrar. Oye, que es fácil decirlo, pero esto jodido de hacer, ¿eh? Sí, sí, dame un momento. Y el problema es que le estoy pillando el truco a esto. Mentira, ¿y la luz? ¿No le hace nada? ¿Ha dicho que da una? Ah, es esa de allí, vale. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué me ha dado? Espérate, es que tengo que...
No le haces nada, ya ves. La linterna del chino. Es que es complicado, ¿eh? Es que mira todo lo que tarda en dar la vuelta a esto. Venga, va, me queda nada. Me dispara con algo. Ah, vale, me tengo que meter y yo disparando a saco. Digo, no sé qué hay que hacer. Esteban, ¿qué hice ahora? Joder. ¿Qué pasa con los demás? O sea, ¿what? No hay nada que deteste más que dar malas noticias, pero es oficial. La fiesta del venado se cancela. Hoy, Bright Falls brilla un poco menos. Lleno de rabia, Trofeo. ¿Qué coño acaba de pasar? O sea, vale, a ver, no sale la canción. Pero, ¿qué acaba de pasar? No he entendido nada. Ha sido muy random. De repente, a ver, sabía que Casey estaba infectado, pero no sabía que la oscuridad era su salvoconducto. Joder, qué temazo, ¿eh? Madre mía. Ya, yo igual. O sea, ¿y quién ha cogido el este? Ha sido como muy random todo. Ahora soy Alan. What? Ah, ¿qué es? Tom, tenemos que ir a dar otro concierto. Esto lo hacemos por ti y nuestra querida saga. Tú ocúpate de todo en este lado. Y no la cagues, Tom. ¿Que se van al mundo oscuro? He visto todo el desenlace como una película de miedo que te obligan a ver. La presencia oscura tenía todos los ases en la mano. ¿Pero que se están metiendo en la oscuridad? ¿A dónde van? ¿Se han ido a la oscuridad? ¿Por qué se han ido a...? ¿What? ¿Qué? No, 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 no. Se han metido en la oscuridad. Se han ido al mundo oscuro. ¿Pero qué ha pasado con Saga? ¿Se ha metido también en el lado oscuro? Bienvenido, güey. Eres Wake ahora, ¿no? Te has librado de la sombra. Por fin, buenas noticias. Lo malo es que no he visto una situación tan jodida desde el SMA en Eagle River.
Y Gail Rivers. Alex tiene la sombra y Anderson ha desaparecido. Más nos vale solucionar este embrollo. Haré lo que sea con tal de arreglar esto, agente Estevez. Yo soy la razón de todo esto. Nunca es tan sencillo. Aunque tendría que haberte embalado y enviado a una instalación de contención en cuanto te vi. La cuestión es... ¿Serás capaz de resolver este caso? Puede ser. Es una respuesta poco motivadora, pero lo conseguiremos. Scratch, la presencia oscura dentro de Casey tiró a Saga al lago. Si ella acaba en el lugar oscuro, podría perderse para siempre. He necesitado 13 años para salir. Zane nunca lo logró. Ah, por eso se... fueron tras ella. Claro, ¿no? Quizá ahora lo entiendo. Con el poder del rock and roll. Los vi cuando estaba atrapado allí. Actuaron en mi musical. De pronto mi optimismo se ha desplomado. ¿Quién es Zane? Sani. No, será Zane, ¿no? El director de cine, ese que se parece a Alan. ¿Cuál es la situación? Jamás había visto a una entidad romper una unidad de contención de la oficina así. Y ahora la presencia oscura tiene atrapado a la gente Casey. Cuando lo atacó en el bosque, debía de estar preparándose para esto. Digo yo, pregunto. ¿Tiene el chasqueador? Scratch irá a Bright Falls y usará el chasqueador para crear el horrendo final que escribió para el regreso. Pero puedo solucionarlo. ¿Cómo? Scratch debe tener el manuscrito. Si puedo leer el final, podré reescribirlo. Debo ir tras él. No llegarás muy lejos sin esto. Tu plan está pillado con pinzas, Wake. Quisiera ayudarte, pero es tu responsabilidad. Te he conseguido todas las armas disponibles. Anda y no la cagues. Necesitaba un coche. En el aparcamiento debería estar el coche del FBI. Me encanta porque Alan lo explica todo. Vale. Pero... no puedo abrir el menú ni nada. Vale. Espérate, ¿es por allí a lo mejor? No. ¿Sí? No, no. Vale, a ver, entonces Saga ha sido empujada al agua, ha ido al mundo oscuro. Y Tori y Odin han ido a por él. Ah, por ella. Tiene sentido. ¿Y por dónde tengo que avanzar? No sé a dónde tengo que ir. Pero es que ha ocurrido todo tan rápido. Lo de Alice ha sido una rayada, ¿eh? Lo malo es que, vuelvo a decirlo, no vamos a ver el final... al final, bueno. Veremos un final. Ah, es por aquí, sí. A ver, tiene sentido. Ojos. La mente despejada por primera vez en mucho tiempo. Estaba justo donde lo dejé. Un oscuro bosque cerca de Bright Falls. Un arma en una mano y una linterna en la otra, acosado por mi propia obra. Alice arrancada de mi lado. Sabía qué debía hacer. Evitar que la historia de terror fuera real. Parar a la presencia oscura. Verdad, es algo parecido a lo que empieza en el primero de Alan Wake. A ver, tiene sentido, porque ahí está el portal y se ve que la oscuridad pues lo tiró. Pero... lo que no le he visto el sentido es lo de Alice y todo eso. O sea, puedo entender que cuando le poseyó... no, porque fue a la par. Que creo que fue a la par. Es por eso es lo que no me cuadra de lo de Alice. Es que claro, se supone que era Scratch quien jodía a Alice. Pero si era Alan en el bucle yéndosele la olla... bueno, no sé. Es que me voy a tener que ver un lore para que me enterarme yo.
¿Qué? No veo nada. Falso. Pues ya está, la más por culo. Me pregunto qué pasará si voy por aquí. A la otra valla de allí, tengo curiosidad. No te deja. Era por curiosidad. Nada, vámonos, sigamos la historia y ya está. Lo mejor es subir. La presencia de Dios fue cuando volví. Tras poner hasta aquí la de Vilto, la aletargó. No recordaba qué había pasado, pero sentí cómo cobraba fuerza. Estaba despertando. Pensé que quería darme caza, cada vez más cerca. Estuvo todo el tiempo en mi interior. Entonces se apoderó de mí. Me convirtió en Scratch. No sé, hasta ahí llego, lo de que le convirtió en Scratch y todo el rollo. Pero lo que no me quedaba claro era lo de los bucles. Tú tiras todo tieso. Es que claro, en todo momento, nosotros veíamos el bucle de Alan. Era el Alan bueno. El primer bucle era ese, el Alan bueno. Por eso lo del despeinado del pelo y tal. Y demás. Además, diría que el pelo lo tenía más largo. Ahora lo tiene como corto. No sé la sensación que me da. Vamos a robarle el coche a Saga. Debía llegar a Bright Falls. Llegar al fondo de esto. Me encanta, carita triste. No pone lo de esa, no sale la carita triste, sino sale la frase, carita triste. A ver, eso de que Alan nunca fue bueno, realmente sí. Pero la oscuridad hizo que se volviera malo. Metí a Saga Anderson en esta historia para que me ayudara a escapar. Y lo logró. A un precio altísimo. Llevaba años usando a Alex Casey en mis escritos. Por eso el real fue atraído hasta aquí. Ahora él también era una víctima. Saga, Casey, Alice. Yo soy la causa de este horror. Es culpa mía. Debía detener a Scratch. La situación me era familiar. Llevaba viviéndola una eternidad. Entonces, ¿Casey era real? O sea, yo pensaba que era un personaje que creó, pero no sabía que era real en la realidad. Si Scratch había traído el lugar oscuro, esto me devolvería al interior. En 2010 me sumergí allí. Un salto de fe por Alice. Sin saber que el precio sería una pesadilla peor que la muerte. Salir de allí me llevó 13 años. Alice había muerto por mi culpa. Decidí volver a dar aquel salto sabiendo lo que me iba a costar. Pues no sé cómo activar eso que has dicho, Sergio. Aquí todo es morir. Forma de verlo. Me había traído el lugar oscuro. Nunca escapé. Quizá tras esto pudiera. Perdí la esperanza. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Aún así, estaba aterrado.
No pasa nada, ya lo sacaré. Creo que sí lo tengo, ¿eh? Buah, suena mucho jaleo, la verdad. Esto no es lo que esperaba. La brutal Dark Ocean Summoning pone los pelos de punta durante la pelea del escenario en la partida. Sí, es lo que me falta, un anuncio de los hermanos Koskela. ¿Se consigue aquí? Es en este capítulo, vale. ¿Y dónde es? Es un libro acojonante. Ah, vale, métete en el bar. Vale, voy. El regreso revela la brillante y oscura mente de su autor. Al bar a beber. Está todo como lavado desde el cerebro, ¿no? Alan Wake hace gala de su genialidad con una increíble cubierta en su edición de lujo, con un acabado laminado y brillante de alta calidad, de gran atractivo a la vista y al tacto. Una cucada. Uy. Wake puso el listón muy alto con sus anteriores novelas, pero sin duda alguna, la descripción que aparece en la contraportada del regreso es lo mejor que he leído nunca. La publicidad de la tapa es absolutamente genial. Este libro os mantendrá en vivo de principio a fin. Se publica con una elegante fotografía de la casa de Alan Wake aquí, en Bright Falls. El libro pesa más de medio kilo. El regreso es una gran obra maestra. Alberto, una pregunta. ¿Tú llegaste a acariciar todos los ciervos? Porque está así como raro en la oscuridad ese trozo que dejan vacío. Pues ahí lo tenéis. Alan Wake lo ha vuelto a hacer. Hasta aquí la tertulia literaria de los Koskela. Gracias. Sí que vale, en teoría. Da un... algo, no sé. Bien, ya me ha dado el trofeo. Da algo por hacerlo. Pero solo con Saga. Yo acaricié también a todos. Creo que son 12. Una copia de El Regreso. Debía leer el final para intentar cambiarlo. Estaba dentro del final de Scratch. Una perversa versión de la realidad. Los habitantes enajenados. Absolutamente todo giraba en torno a El Regreso. Como si lo acabaran de publicar. Ya, no, no te preocupes, Alberto. Sí, yo lo vi en una guía, pero no, tampoco lo hice. Sí, tampoco pasa nada por no hacerlo. Mal rollo, tío. El regreso sitúa el cierre de la trilogía en la fiesta del verano, mezclando realidad y ficción y redefiniendo el género. La gente se le va, ¿eh? Están todos poseídos aquí. ¿Esto se ha petado? ¿Por qué me va tan mal? Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto. Debía ir y reescribir el final del regreso. No me deja cerrar. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No me deja cerrar! ¡Ah, ah, no! ¿Pero esto qué es? No me dejó cerrar. Joder. Como cuando vas por el barrio tranquilamente y te apuñalan. Vi las ventanas de la sala de escritura en la foto. Debía ir y reescribir el final del regreso.
¡Qué falso! ¡Ah, ah! Joder, sin defensa alguna y no me dejan correr. Si es que no me da tiempo a nada. ¿Cómo escapo de ahí? Vale, derecha está ocupado. Izquierda está ocupado. Es recto, entonces no me queda otra. Voy a omitir esto otra vez. No lo vuelvo a ver. Mejor llevarse el hacha. Bueno, sí, también es verdad. Ahora tengo el libro. Puedo escribir el final del regreso. He de ir a la sala de escritura y parar este relato de terror. Pero lo que no entiendo ahora mismo, ¿cuál es el objetivo de la oscuridad en sí mismo? Poseer a la gente. Ha sido una pesadilla, egocéntrica y obsesiva. Siempre girando en torno a un escritor monstruosamente frívolo. Y su final, su obra de arte divina. El regreso, la novela hecha carne. Y no pararía ahí. Se extendería sin fin. Ah, vale, ahora entiendo lo de la habitación y todo el rollo. ¿Por qué no podíamos entrar? ¿Y por qué la veía? Claro, ahora lo entiendo. Tenía que llegar a la sala de escritura. Escribir un nuevo final. La inseguridad de Scratch, su necesidad de fama y elogios proviene de mi subconsciente. Por mí haría que toda esta demencial fantasía se viniera abajo por completo. A ver, puede ser. Pero es que no queda muy claro lo de la oscuridad, ¿eh? ¿Cuál es su propósito? ¿Estamos del revés? ¡Qué parra! ¿Pero destruir o poseer? ¿Alice? ¿Qué era eso? Alice estaba muerta. ¿Era una trampa o era Scratch torturándome? Vale, ¿ha salido ahí porque no puedo entrar y es la única manera? A ver, poseídos no estás destruidos, simplemente es la oscuridad haciendo de las suyas. Joder. Tenía que buscar otra forma de entrar. Oh, qué susto. A ver, lo de Alice es posible que sea la oscuridad jugándonosla. O puede que esté viva. De verdad. En otra realidad. Ana. Todos muertos. Joder, Sergio. Siempre te pones en lo peor, ¿eh? Tío, odio cuando se pone así. Esta no se ve, no se aprecia nada. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Aquí estamos a salvo! ¿Y cómo es que ella? En la luz estamos a salvo. Por ahora. Pero es bastante agresivo. Rose, ¿no? De la cafetería. ¿Cómo has venido? Bueno, a ver, visto así, Sergio, sí. He venido a salvarte, idiota. Recibí tus instrucciones. Encontré los mensajes ocultos que me dejaste. En la radio, en el viento, en los foros de mi página de fans de Alan Wake. ¿Qué? No, Rose, yo no te he dejado ningún mensaje. Oh, vale, lo pillo. Claro, Alan, solo un tarado creería que le estabas enviando mensajes secretos. Guiño, guiño. Pero ahora tienes que subir cagando leches, Alan. Esto no se va a escribir solo, dijera lo que dijera William Shakespeare. Vale, gracias, Rose. Haré lo que pueda.
Pero si ella dice, o sea, si Alan no recibió, o sea, no le envió esos mensajes, ¿cómo es que ella sabía todo lo que iba a pasar? Pero a lo mejor si Alan se los envió. Esto es una parra, ¿eh? Esto es una parra que necesita explicación. Arriba. La sala de escritura debe de estar en el ático. Es donde están, ¿sí, no?, las ventanas. Sobre todo Scratch, ¿sabes? Scratch le anticiparía todo, no tiene sentido. ¿Y por qué Rose no ha sido afectada por la oscuridad? Damos una vuelta y nos reunimos, Tom. ¡Hostia! Lo he preparado todo para los huéspedes. Luego volveré a fregar el suelo de tu habitación. Solo necesitas agua y un paño. El agua es el bálsamo más antiguo. El agua se abre paso. Lo que el agua trae, el agua se lo lleva. Puede estar limpia o sucia, dar la vida o ahogarla. Ahti, a ti no esperaba verte aquí, pero tiene su lógica. ¿Me ayudarías a encontrar la salida? Yo no le veo la lógica que esté Ahti aquí. Ha caído un diablo en las redes. No dejes que te asuste si no quieres cagarte en los pantalones. Vale, abriré la puerta para ti, Tom. ¿Tú tenías la llave, Ahti? Pero... ya está. El asunto es un filete. Ahora viene el final de la rima. Gracias, Ahti. Claro, se supone que esto es una conexión al lugar oscuro, porque es donde escribe él. Sala de escritura, nueva escena. Aquí estaba. Tenía que escribir el final. Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. El final del regreso era una fiesta del venado interminable que no dejaba de propagarse. Con el tiempo, Scratch sumía al mundo en su pesadilla. Tenía que impedir ese desenlace. Tenía que escribir otro capítulo del regreso. Necesitaba un final que retomara lo sucedido en el regreso y lo condujera a una conclusión que nos salvara. Solo funcionará un final perfecto. Un final perfecto que nos salvara a todos. Y yo era el único que podía escribirlo. Todo dependía de ello. De mí. Pronto Scratch echaría abajo la puerta para detenerme. En mi mente las líneas argumentales se tambaleaban. Todo parecía imposible. Algo cobró forma en la habitación. Venía hacia mí. Una idea. El final debe seguir las normas del género. En el terror solo hay víctimas y monstruos. Si hay un héroe, pagará un precio muy alto. No dejaré que la historia se lleve a Logan, Casey. Fueron arrastrados a ella. Deben sobrevivir. Es innegociable. No solo él. Hay que intentar salvar a todos. El final debe ser oscuro, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Y el héroe pagará el precio. Siempre hay que equilibrar la balanza. Bueno. Algo era distinto. Nunca me había visto en una visión. Cuadraba. Saga y yo estábamos en el centro de la historia. Ahora era mi coautora. Era el principio del fin. Éramos los personajes de una historia de terror avanzando a ciegas hacia el final. Pero aún no lo teníamos todo. Nada funcionaría sin el chasqueador. La última fiesta del venado. ¡Hey! ¿Qué tal, Kevin? Toda la frase equivoca ahí, invertida. Lo máquina de todos.
Ahora será con Saga en la oscuridad. Cuando te metes en la oscuridad, es el lugar mental. Estoy perdida. Estoy soñando. Ya no siento nada. Nada funciona. No puedo pensar con claridad. No puedo salir. ¿Pero qué diablos? Cálmate, Saga. ¿Por qué no puedo salir? Piensa. Intenta ver la imagen. Tiene que haber una explicación. Como hago yo siempre. Vale, a ver. Se ha esfumado. La presencia oscura se apoderó de Casey. Me arrebató el chasqueador. Lo último que recuerdo es cómo me arrojaba a Cauldron Lake. Estoy en el lugar oscuro. Estoy perdida. No sé cómo salir de aquí. No sé qué hacer. Esa no era yo. Oh, sí. Me pesa la cabeza. Uy. ¿Qué? ¿A quién fallé? No jodas, ya. ¿Qué le pasa al tablero? No es que le pase, es que creo que el bucle va... Que la vida te va a comer. Creo que es el bucle, o sea, ¿el bucle empieza así? Estoy en el lugar oscuro. Estoy perdida. No sé cómo salir de aquí. No sé qué hacer. Eso quiere decir que ya solo con entrar empiezas en un bucle. Y esa es la saga oscura. El tablero dice que les fallé. Así es como lo que le pasó a Alan, quiero decir. ¿A quién? Decepcioné a todo el mundo. A Logan, a Casey, a mí misma. Es culpa mía. Mi hija está muerta. Mi socio está poseído por un monstruo. Y yo atrapada en el lugar oscuro. Indefensa. No soy inútil. ¿Qué pasa aquí? Esta no soy yo. Casey estaba a mi cargo. Joder, Sergio. Yendo a saco, a cuchillo. Tenía que cubrirlo y no lo hice. Me empeñé en seguir una pista falsa. Él me necesitaba. Ahora se ha convertido en un monstruo. Me necesitaba. Logan. Descuidé a mi familia por mi trabajo. Los casos, los misterios. Me absorbía. El peligro inherente al trabajo me enganchaba. Y ese peligro destruyó a mi familia. Mató a mi hija. No. Soy una madre pésima. Dejé morir a mi hija. Scratch se llevó a Casey por mi puta culpa. Soy un fraude. Me merezco lo que me pasa. Joder, cuántas cosas. Scratch. Ahora usa a Casey. Igual que utilizó a Wake. Aquí algo va, pero que muy mal. Wake. Mi vida, mi familia, no es más que parte de un libro. Otro capullo blanquito que decide lo que hago y cómo lo hago. Me arrebató a mi hija. Jamás me libraré de la historia, ni de él. La utilizó. No está muerta. ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? Ya no está y todo es tu maldita culpa. Sí, un poco sí, la verdad. ¿Pero esto qué es? Y si lo pongo aquí no me deja, ¿no?
¿Cuántas quedan? ¡No! ¡No lo aguanto más! ¡Vuelve una y otra vez! Pues falta uno. Yo no quería irme de casa. Este caso, este cuarto, ¿son de verdad reales? La noche se levanta. Logan y David adoran ese programa, su ritual semanal. No debí haberme fiado de esos. Será seguir pistas y coger cosas. A Casey lo estaban corrompiendo y yo no hice nada. Pues todo es subconsciente por lo que estoy viendo. Scratch era Wade. ¿Cómo no me di cuenta? ¡No hay escapatoria! Joder. Casey fue herido. Debí haber vigilado mejor su espalda. Pues creo que ya está todo. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué? Nunca debiste haberlo llevado a Coldrum Lake y ponérselo fácil a Scratch. O sea, es todo como su subconsciente, en plan... ¿Qué pasa aquí? Es como si estuviera atrapada en una pesadilla. Encerrada en una cámara de eco con mis miedos. Se corta. ¿Por qué se ha cortado? Yo no he tocado nada. Alejé a Logan. Ah. ¿Qué coño? ¿Para rotar a un puto agujero? Esto es como muy lógico. ¡Ahí va! Era obvio que los hermanos Cosquela estaban detrás de la secta. Dejé sola a Logan demasiado tiempo. Se están fusionando cositas aquí, ¿eh? Logan, la historia de terror se sirvió de ella. ¡Sectarios pirados, me tenéis harto! No debí dejar a Casey solo en aquel hotel. ¿Esto va a ser así todo el rato, como un bucle de dolencia? La secta solo era el principio de la espiral. Jolín. Me está dando mucho sueño, tío, pero es por culpa de que no he dormido nada. Estoy muy cansado. ¿Qué? No. ¿No es aquí? ¿Será aquí? Ahí. Lo detesto. Sí. Pero es cierto. He intentado silenciar esos pensamientos y centrarme en el caso. Pero ya no puedo huir de ellos. Me estoy ahogando. Tengo que salir antes de caer al fondo. ¿Pero qué coño? O sea, si sigues... Es como que puedes seguir por lo que... ¡Ah, su puta madre, coño! ¡Hijo de puta! Uf, ahora sí que me he despertado. Puedes Scratch seguirlo. Era demasiado para los dos. Debí obligar a Casey a quedarse atrás. Tal cual, ¿eh? ¿Ves? La oscuridad haciendo de las suyas. Mi placa. Nunca debía haber aceptado este caso. O sea, tienes dos opciones. O sigues haciendo como remordimiento,
En plan, que todo, pues no, eso. Ya no estoy leyendo. Y luego irte por la tele, no sé, a ver. No, esto tiene que ser aquí. No puedo hacerlo. Esto... aquí. Ah, hasta que los rellenes todos, en verdad. Y aquí... Es imposible. Es demasiado. Me está aplastando. Estoy perdida en la oscuridad. Pues ya está, ¿no? No hay más. No puedes seguir. Vale. No. Tiene que haber una salida. Necesito. Joder, pero no me esperaba ese sustazo. Nada de esto es real. Ni siquiera estoy aquí. El lugar mental no es real. Esto va de una oscuridad sobrenatural. Estoy sufriendo un brote psicótico. Arrastré a Logan a un vertedero en Waterloo. Murió por mi culpa. Tiene que haber salida. Tengo que salir. Se acabó. Es inútil intentarlo. No hay nada que hacer. No hay salida. No hay forma de arreglarlo. No hay solución. Estoy atrapada aquí para siempre. Sola con mi pasado. Mi culpa. Mis errores. No puedo salir de aquí. Estoy atrapada. Pero es mi lugar mental. Mi mente. Aquí tengo todo lo que necesito. Más vale. O sea, que tengo que recabar... ¡Las luces! No. No. Yo no me rindo. El lugar mental parece distinto. Algo ha cambiado. Sí, se ve que tengo que recabar información. Deja de echarte la culpa, Anderson. Un cuchillo en el brazo forma parte del trabajo. Si vas a seguir con dramitas, ya te puedes ir por esa puerta. Pero deja el whisky. Cuando Miranda se fue, no sé, me quedé desorientado, ¿sabes? Que me obligaras a ir a esas cenas en tu casa con tu familia me ayudó mucho. Te lo agradezco. Llamaba para agradecerte la nota. A menudo me encierro demasiado en mí mismo. Así que... Gracias por el aviso. Eres la mejor madre del mundo. En serio. Bueno, hablamos pronto. Nada, será eso, coger pistas. Mamá, te he hecho un amuleto de la suerte. Yo me he hecho uno igual, así que trae algo chulo de Washington para poder ponerse en él, ¿vale? Este premio es todo uno. Gracias. Nuestra agencia debe seguir mejorando. Pero lo que hacemos aquí, proteger a comunidades, ir en pos de la verdad,
Es el trabajo más importante del mundo. Ahora mismo todo esto es investigación pura y dura. No, no me deja hacer más cosas. ¡Dios, qué de cosas! A ver, esto será de... ¿No? Ah, sí. No puedo permitir que este lugar me haga dudar de mí misma. Sé lo que hago. No tengo ni idea de lo que hago. Logan no es un recurso dramático de nadie. Es mi hija. Y no está muerta. ¡Muerta! ¡Está muerta! ¡No pude salvarla! No. Todo esto es real. Sé que lo es. Pero me echarán del FBI. Lo perderé todo. Aún hay tiempo. Todavía puedo salvarla. Haga lo que haga, alguien saldrá perjudicado. Sí, a mí también se está haciendo un poquito... Pero a ver, no está mal. Tengo miedo. Soy mi peor enemiga. Es para ver, entender un poco lo que pasó, Alan. No me dejan intentarlo. Los bucles. Ni dejar. Es normal tener miedo. Pero no puedo dejar que acabe así. No puedo. Solo quiero que pare. Aunque me rinda, esto no acabará. Ya, un poquito largo sí que es. Y Casey también. Me marcho. Pero, ¿cómo puedo salir? He cometido errores. Y cometeré más. Pero puedo mejorar. Por salir de esta habitación. Tengo miedo. Me dolerá. Pero no dolerá más que renunciar a intentar salvarla. Dolerá. Pero lucharé. El lugar oscuro intentó atraparme aquí. La única salida es hacerle frente cara a cara. Wake lo llamó una pesadilla. Debo sumergirme en ella para encontrar el camino de... ¿Por qué se corta? Caso cerrado. Contra mí, no dejaré que me convierta en poseída. Ah, así es como funcionan los poseídos. O sea, te corrompen. Ahora de repente tenemos acceso a todo. Claro, te van corrompiendo hasta volverte oscuro. Mi gemelo en la otra oficina le indicará. Mi gemelo en la otra oficina le indicará. Creo que el ciervo es lo que he dicho, como que te dice dónde están los ciervos. En la otra oficina. Buah, eso es un salto de fe, ¿eh? Eso es hacer... ¡Ah! ¡A la oscuridad eterna! La salvación. Saga, despierta. Uy, es la misma Nueva York. ¿Por qué se personifica así la oscuridad? No lo entiendo. Tenemos un arma de la nada. ¡A casa! El teléfono sonaba. De algún modo sabía que la llamada era para mí. ¿Hola? Soy yo otra vez. Debes ir a la estatua de la torre del Parlamento. ¿Parlamento? Es real tu final. Necesitarás lo que está en la caja de zapatos. Uy. ¿Final? ¿Zapatos? ¿Quién eres? Era su madre, ¿no? Se parece a Alice. Exijo un parlamento.
¡El sheriff! Bueno, claro, no tengo el mapa. Sigue atrapado en la oscuridad. Mira. Agente Anderson. ¿Es usted? Lo siento, este lugar tiene vida propia. ¿Sheriff Breaker? No con parlamento. ¿Qué te ha ocurrido? Exacto. ¿Cómo acabaste en el lugar oscuro? Me trajeron aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué el presentador? Un tal Warlindor me sacó de la morgue. Llevo un montón intentando encajar las piezas. O a mí me parece un montón. Pues este lo lleva bien. La plaza de la Torre del Parlamento. ¿Alguna idea de dónde está? Ahí al lado. Este lugar es como intentar encontrar tu camino en un sueño. He intentado hacer un mapa, pero no deja de retorcerse y cambiar. Como si hubiera muchas versiones, una solapada sobre otra. Pero hay una página. Describe a Dor encontrando el camino en este lugar. Traté de seguir sus pasos, pero no tuve éxito. ¿Quién es ese tal Dor? Está por aquí, en algún lado. He visto su rostro en mis sueños durante años. Todo esto es una locura. Es mucho más de lo que parece. Está conectado con todo. Yo quiero saber quién es. ¿Puedo ver esa página? Quiero saber quién es. De hecho, es la página que intenté darte en la morgue, en Bright Falls. Ahora que pienso en ello, igual Dor me trajo aquí para que no la pudieras leer. Sí, soy yo, dice. ¿Te imaginas cuando...? Voy a seguir buscando a Dor. Cuanto más me aproxime, más cerca estaré de despertar. Debo encontrar al hombre tras la cortina. ¿Pero por qué lo trajo ahí? Lindor caminaba por los resbaladizos adoquines de la plaza de la calle Caldera. Se detuvo ante la puerta del solar en construcción. Allí colgaba un cartel de su entrevista. La cruzó con la esperanza de que lo condujera a la plaza de la Torre del Parlamento. Sé lo que hay que hacer. La puerta a la plaza de la Torre del Parlamento estaba en el solar en construcción. Hoy termino, dice Alex. Pues será verdad. Joder, cuánta gente. A ver. Es la primera vez que veo una página sobre Warlindor. Ah, estamos cerquita del final, vamos. Una puerta que separa dos salas está en ambas. Una puerta que conduce a cualquier parte está en todas partes. La puerta es el centro. Rige las corrientes de la realidad. Con todos los poderes involucrados en esto, es difícil saber quién es quién. Demasiadas posibilidades. Esto no importa ahora. Ya lo miraré más tarde. No, 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 no. Yo quiero saber más. La página describe cómo cruzar la puerta. ¿Pero quién es? ¿Cómo voy a hacerlo yo? El lugar oscuro tiene muchos rostros y muchos nombres. Es un espejo que refleja todas las posibles realidades. La familia Dor tiene el poder de moverse entre ellas, aquí y en otros lugares. Si encuentro una forma de desplazarme por esta pesadilla, quizá encuentre el camino de vuelta a casa. ¿Y por qué la familia Dor tiene la capacidad de moverse entre ellas? ¿Por qué? ¡Qué parra, tío! Bueno, en verdad investigar todo el mapa no sirve de nada, porque estamos recorriendo los mismos sitios con Alan. ¿No era esta la plaza? ¿What? ¿No está la estatua? ¿Por qué voy lento al andar? Uy. ¿Solo Alan tenía acceso a todo y nosotros no? He llegado. Tengo que subir a la calle y encontrar la estatua. ¡Me dejaste ahogarme! ¡Suficiente! ¿What?
¿Qué ha pasado aquí? ¿Así de fácil? No he entendido nada. La conexión está rara, no he entendido nada. Ahí está la caja. El chasqueador. Y una especie de bala. ¿Qué brilla? La voz del teléfono dijo que lo que necesitaba estaría dentro de la caja. Vale, pero a ver, esto no es Washington. ¿Es aquí? No, porque ya no hay más DLCs ni nada. ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿A la central? Ah. ¡Qué bugazo! ¡Oh! Sí. ¡Qué bugazo! No me conoces. ¡Es Alice! ¿Quieres escucharme? Espera, ¿cómo sabías que el chasqueador estaba allí? Esto es importante. ¡Es Alice! Pensaba que era su madre. Le falta el final. Necesita tu ayuda para acabar la historia. ¿Cómo puedo yo ayudarlo desde aquí? No. Te puedes. Te dan el. Con el parche ya daban el final oculto, pero. Estoy en el lugar oscuro. Wake está en Washington. Antes logré hablar con él por superposición. Mi lugar mental es más poderoso de lo que creía. Podría intentar establecer contacto con él. Alan. Tenemos que hablar del final. Saga, ¿qué es esto? Mi lugar mental. Ya he contactado contigo así antes. Pero ahora lo entiendo mejor. ¿También tienes visiones? Creía que eran ideas, inspiración. Son reales. Como esto. Quise usarlas para hacer realidad la historia. ¿Esto surge de nosotros? Quizá hablamos así en las superposiciones. Podemos usarlo para detener a Scratch. Antes, necesito el final. Vale. ¿Hay algún problema con el final? No tengo final. Debe ser perfecto. No hay tiempo para improvisar. No sé qué hacer. Ah, vale. Joder. Lo siento mucho. Todo esto es un desastre. Cierto. Pero aún podemos solucionarlo. ¿A qué te refieres con perfecto? Los elementos finales deben provenir de partes ya existentes de la historia. Y encima es de terror. Es cuando le dice que no necesitan héroes, que tiene que ser terrorífico. Esto lo vimos con Alan antes. Es una historia de terror. Bien. El final tiene que adaptarse al género. En el terror solo hay víctimas y monstruos. Tiene que haber un modo de meter un héroe en la historia. Si hay un héroe, pagarán el precio. No dejaré que la historia se lleve a Logan y Casey. Fueron arrastrados a ella. Necesitan sobrevivir. No es negociable. No solo él. Tenemos que salvar a todos. ¿Por qué él? Sé cómo salvar a Casey. Es una persona real convertida en personaje. No es mi creación, no sirve como anfitrión de la presencia. Puedo escribir ese final para librarlo de esa cosa. El final debe tener sentido dentro de la historia. No se puede construir un caso sin pruebas. Solo así encajará. Joder, qué corto ha sido eso. Pensé más conversación. Si el final tiene que encajar en la historia, así lo veo yo. El regreso habla de una historia que se hace realidad. Yo soy un personaje. No solo un personaje, la heroína. Vale, una heroína. Como sea, he pasado por un infierno. Esta es mi vida.
tiene sentido prevalecer en la historia y que el final dependa de mí. Sí, lo haremos así, aquí y ahora. Vamos a idear el final que debo escribir. Joder. No es el final de Scratch, pero tampoco es el tuyo. Es nuestro final. Ya no lo decides todo tú solo. Cierto. No puedo hacer esto solo. Cuando escribo, todo empeora. Derrotaste a esta cosa en 2010. Y aquí estás para volver a hacerlo. Eres otro héroe. Somos un equipo. Pues acabemos ya. Venga, joder, vamos a llenar todas las columnas. Los juros, sea como sea. Cuantos más salvemos, mayor será el precio. Vaya, esta es la conversación que tuvimos con Alan. Uno de los héroes. La balanza debe equilibrarse. Joder, que le den. ¿Estás seguro? Sigamos con la idea. Scratch puede aparecer. Ese es el final. Tengo el chasqueador. Encontraré cómo dártelo. Ah, entonces. ¿Quién cogió el chasqueador? Nos vemos al otro lado. Fue Alice. Así lo entiendo, vamos. ¿Por qué el mapa lo puedo poner si no puedo darle a nada? Debo desandar el camino de vuelta a la plaza de la calle Caldera. ¿Qué le pasa a eso? Llegué al lugar oscuro a través de la fuente. Quizá pueda salir por el mismo lugar. La verdad, era Alice, pero Alice no murió, entonces. ¿Esa mierda me persigue hasta el infinito o qué? Ah, vale. Puedo volver a la plaza Caldera por el medio. Ya puedo correr. Si no coges cosas con Alan, ¿luego las puedes coger con Saga? Botiquín, camino mal. Ya está. Calla, niña, esto no es real. Adiós, buenas noches. ¿Y Tori Odin? El final del camino. ¿Pero y Tori Odin? ¿Así de fácil era escapar? Alan. Saga, lo he acabado. El final del que hablamos. Tengo el chasqueador y la bala de luz. Hagámoslo. Debo ser yo quien lo haga. Siento que este viaje dura una eternidad. Vale. Debe terminar aquí. La oscuridad. Lo que hay bajo la superficie ahora cambia. Un baile de sombras llama mi atención, haciéndome sumergir el rostro. Está aquí. En el agua gélida, al otro lado del espejo, la superficie para ver. ¿Casey? ¡Scratch! ¡Ahora! La blanca y ardiente luz de la verdad que en un solo destello penetra las sombras revela el horror. Y en ese mudo instante, el mensaje es escuchado. Al fin. ¡Ven aquí, cabronazo! ¡Vamos! ¡A casa! Y si no hay nada que revelar, el baile de sombras nos engañó. Un cebo para sacarnos el coste de admisión. La oscuridad no como un monstruo, sino como un vacío. Seguimos, sin respuestas, ni verdades. El héroe debe mirar en su interior. Lo que ve lo destruye y se redime. Según Saga, somos héroes. Pagaré el precio. Y ella
Estamos aquí para matar al monstruo. Rezo para que no haya nada más, salvo dormir. Así es como ganamos. Demasiado fácil. ¿Y si aún estamos en el lugar oscuro? Otro sueño del que despertar de vuelta al principio. El recuerdo de lo ocurrido carbonizado por esta toma de conciencia. Quizá olvidarse a una bendición. No saber nada cuando todo termina y volvemos a... Sin duda este es el final malo, porque en el final de la partida mejorada no es así. Dando a entender que es un bucle. Sí. Acabó. Los actores reales, me gusta la escena, en verdad. No, no se ha acabado. Porque este no es el final bueno. ¿Ves? Se queda abierto. ¿No? La historia se hace realidad. ¡Eh! Trofeo de platino. Sisu. Sisu. Vamos. Todo en directo. Vale, la cosa es que este no es el final verdadero. Para sacar el final verdadero hay que sacarse la partida en partida más. O sea, hay que pasar ese juego otra vez en partida más. Que no lo voy a hacer. Es que, a ver, yo lo explico. El final es el final malo. No ha pasado lo que tenía que pasar. Es porque Alan no confiaba en el manuscrito, es lo que dice. ¿Y si es un bucle más? ¿Y si todo esto no es real? Entonces cuando ella llama, pues lo dejan ese toque de interrogante de ¿esto es real? ¿Ha acabado? ¿No ha acabado? Eso es un poco dejarlo a la imaginación. ¿Qué pasa? Que cuando metieron en el parche de partida mejorada, sí que se podía sacar el final bueno, que Alan no muere. Y la luz que tiene en el cerebro, esa, la bala de luz, como que le da un poder especial para moverse entre todas las realidades. Pero eso habría que verlo porque yo no lo he visto bien y lo tengo un poco de oídas. Pero se supone que el final bueno es ese, que todo se soluciona. Pero claro, lo pusieron con el parche, es como que lo hicieron a propósito para que volvieras a rejugarte el juego. A lo mejor en partida mejorada hay más referencias y más cosas y más explicaciones, no lo sé. Ah, música es bonita. A ver, a mí el juego me ha encantado. Sí que es verdad que ha habido momentos un poco raros que no entendía muy bien. Sí. A ver, vamos a ver qué ocurre, porque también pueden pasar más cosas. A mí el juego me ha encantado aún así. ¿Ves? Ahí está Alice. Esta parte es para ti. Al comenzar el tormento, hablé con una organización que seguía investigando lo ocurrido en Bright Falls. ¿La FBC? Fui a sus oficinas, sí. ¿Control? Allí ocurrió algo. ¿Control? Tras volver a casa pude recordarlo todo. Recordé verme atrapada en ese lago. Claro, es que ella estuvo atrapada. Un oscuro océano con ecos de mí misma. Control seguro, mis, ¿eh? Segurísimo. Mis miedos, mis fotos. Atrapada en un mar de locura, las mismas imágenes apareciendo una y otra vez. Entonces vi una luz. Tu luz. Te tiraste cuando intentaba salir. Claro, se refiere no te a Alan. Ahogaste. Y sigues allí buscándome. Eso claro. Es el tormento. Puedo verte porque he estado allí. Claro, es verdad. Elegí volver al lado oscuro. Ah, entonces no se suicida. Por eso monté esta exposición. Tenía que engañarte. Para que pudieras estar en el sitio adecuado. La única forma de escapar es destrucción o ascensión. Luz u oscuridad. La destrucción la hemos visitado muchas veces. Llegamos a la ascensión poco a poco. El tiempo no vale aquí. Deberás volver a vivir el bucle. Pero seguiré mostrándote las imágenes que debes ver. La luz que debes ver. Hasta que estés listo. Alan. Creo que nos acercamos. Claro, ¿ves? Lo ha dicho ella. A volver a vivir el bucle. Volver a pasarse el juego. Es que está bien hecho, en verdad. Está bien helado. ¿Ves? Y vuelve a empezar con la bala en la frente. No es un bucle.
Es una espiral. Ahí está. ¡Qué guapo! En verdad está todo bien hecho. Yo sí lo he entendido. Claro, el circulito. ¡Qué guapo! Claro, es que el juego te está diciendo en todo momento que este no ha sido el final. Que esto tenía que ocurrir. Que tenían que moverse así. Y por eso metieron el parche con la partida mejorada. Si tú haces partida mejorada es como revivir el bucle, la espiral. Entonces es como que habrán cosas nuevas. Qué guapo, tío. A mí me mola, me ha molado. Joder, me da rabia porque sí que me gustaría pasármelo otra vez para ver el final. Pero me da pateo porque ahora no me daría tiempo. Tendría que... Además, el viernes tenemos Stellar Blade y en un día no me paso el juego ni de coña. O sea, tendría que ir todo rápido, saltándolo todo. Y yo creo que habría cosas nuevas que ver. Por cierto, esta música está guapa. Está guapa. Qué guay. Bueno, ya lo salto. Claro, el borrador final, ¿ves? Y ahora le das. Y el borrador final. Y es como... eso, una partida mejorada. El uso metódico de los objetos y una gran comprensión de la mecánica del juego son necesarios para sobrevivir. Claro, normal sería ponérselo en historia aquí. Pero el borrador final es como que con esto ya terminas. Haces el final secreto, el final bueno. Y bueno, lo voy a explicar porque no lo voy a ver. ¿Qué es esto de estética, por cierto? Ah, vale, ya sé lo que es. Cambiarle los aspectos. Esto te lo daban por la deluxe. Pues eso, el final bueno. Es como que Alan asciende, que es lo que ha dicho Alice. Alan asciende y se convierte como en un ser con poderes. No, un dios, no, pero... bueno, no, eso no llega. Pero es eso, y como que con ese poder puede moverse entre todas las realidades que están creadas por la oscuridad. Pero, ¿en qué momento Alice va a Control? O sea, a la parte de las oficinas de Control. Porque creo que en Control 1 no lo dicen. Y no sé si en el DLC de Alan relacionado, tampoco, creo que no. Estará relacionado con Control 2 a lo mejor. Joder, qué guay, tío, qué guay. A mí me ha gustado mucho el juego. Me gustaría de verdad sacar el final bueno y ver qué pasa con el borrador final exactamente. En plan, qué cambia. Pero no da tiempo. Es que no da tiempo. No podría. Pero ha estado guay, ¿eh? Me ha encantado el juego. A mí sí me ha gustado, sí, quitando algunas cosas, algunas rayadas raras, pero poco a poco lo he ido entendiendo. Como que aunque me tengo que ver un lore para entender algún personaje y alguna cosita, pero está muy bien. Está muy bien. Pues nada, hasta aquí el juego, la verdad. No voy a continuar porque ya, pues eso, ya el viernes seguimos con Stellar Blade, así que lo que queda de tiempo haré parón. Y mañana también descansaré. Y ya el viernes, pues a tope, le daremos caña. Y la semana que viene, a partir del martes, pues seguimos directos hasta terminar el Stellar Blade. Después de terminar el Stellar Blade, a lo mejor me motivo y me pongo otra vez con el Alan Wake y me saco el borrador final por ver el final. Ya veremos qué hago. Bueno, gente, pues muchas gracias, Sergio. Nos vemos mañana. Mañana hay que hacer un examen, así que nada, hay que darle caña. Y dicho esto, muchas gracias a los que os habéis pasado. Y nos vemos en el próximo directo del viernes. Y ya iremos viendo y valorando cosas. Pero bueno, a mí me ha gustado el juego. Estoy muy contento. Tengo que verme el final, eso sí. Pero está muy bien. Hasta luego.